En Zamora, la candidata panista a la gubernatura del estado, Luisa María Calderón Hinojosa, se reunió con empresarios de la Coparmex. En el encuentro ofreció gobernabilidad e infraestructura para la zona metropolitana de Zamora, así como el impulso de la producción de berries. En su mensaje, la abanderada panista refirió que en el próximo gobierno que ella encabezará, dará inicio al Instituto Estatal de Financiamiento para el Desarrollo, que acompaña a los emprendedores desde el diseño de proyectos y el financiamiento. Por su parte, las peticiones del sector empresarial fueron gobernabilidad, desarrollo económico, sustentable, apoyos para la zona metropolitana de Zamora, infraestructura y orden vial, digitalización de diversos servicios y registro público de comercio. También la conclusión de la autopista Zamora-La Piedad, Zamora-Uruapan, así como modernización de transporte público, la puesta en marcha del aeropuerto regional, de libramiento norponiente y mantenimiento permanente de la carretera Zamora-Jacona-Los Reyes. Con información de redacción, informa Quasar TV.